¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Bateando 300. Un placer saludarles. Lunes ya de arranque de temporada, ya con la primera semana completa de temporada regular en la Liga Mexicana. ¿Cómo estás, Randall Fracker? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas noches. Buenas noches para todos nuestros amigos. Arrancó ya la Liga Mexicana de Béisbol, la temporada. Muchísima expectativa que había, sobre todo aquí en Puebla. Y bueno, finalmente ya tuvimos los tres primeros juegos en el estadio Hermano Cerdán, y ya a partir de mañana también la primera gira de los Pericos de Puebla. Efectivamente, ya iniciando la primera semana completa de temporada y con los Pericos visitando a los Olmecas de Tabasco y posteriormente a los Piratas de Campeche. Fin de semana que fue realmente muy emocionante, muy atractivo, con muy buen nivel de béisbol, además con las excelentes entradas que hicieron los aficionados en el parque de pelota. Lo vamos a estar comentando. Los invitamos a que se queden con nosotros, que compartan el programa, que le den like y que participen en la rifa que tenemos hoy, rifa múltiple de premios que tenemos hoy en Bateando 300, porque, bueno, pues de entrada tenemos para regalarles, lo han pedido muchísimo, y hoy decidimos, Randolph, traer la sudadera de Bateando 300. Esta sudadera que, bueno, pues hemos utilizado en algunos de los eventos que ustedes han visto con nosotros, y bueno, pues ahora la tenemos como premio para todos nuestros amigos. Muchísimas gracias, de verdad, por solicitarla, por pedirla, y bueno, pues hoy aprovechamos para ponerla a disposición de todos ustedes en la rifa que tendremos un poquito más adelante para que se comuniquen aquí con nosotros y bueno, pues puedan ganarse esta sudadera de Bateando 300. Además tenemos, cortesía de Modela Boutique, un pants para dama y una playera de licra también, con todo este estilo deportivo, para que ustedes participen en la rifa que tenemos hacia el final del programa. Además, no se olviden que ya está disponible para ustedes Bateando 300 la número 9. Ya son 9 revistas de Bateando 300 y con todo el contenido que siempre les presentamos. Todo lo que necesitan saber del rey de los deportes lo encuentran aquí en Bateando 300, la número 9, ahora con Mike Trout, el mejor jugador de las Grandes Ligas. Y el contrato más lucrativo también en la historia de las Grandes Ligas. Él aparece en nuestra portada. Muchísimas sorpresas las que tenemos en esta edición número 9. Ahí todo lo referente precisamente a la extensión de contrato de Mike Trout con el conjunto de los Angelinos. Todo, aquí viene todo el detalle de cómo se dio la transacción y cómo blindan los Angels el contrato de Mike Trout, ¿no? Que es, pues, con lo que sucedió con Bryce Harper, lo que sucedió con Arenado, lo que sucedió con Machado, pues algo que tenían que hacer los Angels, y bueno, toda la información de los Pericos de Puebla, como ya es costumbre, ¿no? Sí, la presentación de la directiva de los Pericos de Puebla, todo lo referente al previo antes de arrancar esta temporada. El Coloreame, también una de las secciones, desde luego, más gustadas en esta edición número 9. Recordarles a todos que, pues, se vayan coleccionando tanto el póster. Mira qué póster, man. El Coloreame. Hablando de póster, mira nada más. Aaron Judge en el póster de colección, con todo y la firma de George y este retrato múltiple que tenemos en el póster, sensacional. Ya lo decías, el fraile de San Diego que estuvo presente apenas ahora que estuvieron los padres de visita en el estadio Alfredo Harpelú. Y bueno, toda la información del béisbol con las breves deportivas, las breves del base, todo lo de Liga Mexicana, todo lo de Grandes Ligas, aquí lo pueden encontrar. Tenemos este artículo especial también del nuevo estadio de los Diablos, el nuevo infierno que abrió sus puertas,
con victoria, por cierto, de los Tigres, ¿no? Pero abrió sus puertas ya la nueva casa de los Diablos Rojos de México. De manera oficial, ya en la serie ante los Tigres de Quintana Roo, hay que recordar que, bueno, la inauguración como tal se dio en dos juegos ante los Padres de San Diego, una extraordinaria respuesta por parte de la afición de este bonito estadio ahí en la capital del país, el nuevo parque de pelota de los Diablos. Detalles de las nuevas contrataciones de los Pericos, la llegada de Nick Torres, en fin, todo lo que se presentó, el retiro de Ichiro Suzuki, sayonara arigato Ichiro con la salida sorpresiva de Ichiro Suzuki, que parecía iba a jugar todavía una última temporada, finalmente decidió por el retiro, en diversión para todos, y bueno, pues el contacto para que se pongan en comunicación, para todos los que quieran que su marca sea anunciada precisamente aquí en Bateando 300, ya sea en la revista o en el programa, se pueden poner en contacto con nosotros, pero bueno, esta revista la encuentran en los puntos de distribución que tenemos, Soy Perico, en lo que es la avenida 21 Poniente 118 letra A, en la Colonia del Carmen, se pueden ir hacia el centro, en Catalina Café, lo que es avenida Reforma y Juan de Palafox y Mendoza, si andan por la zona de Parque Puebla, El Cielito Querido, también tienen la revista, y si siguen por el centro, en lo que es la sala de regidores y ayuntamiento, se acaban rápido, por eso es importante que, bueno, desde que sale la revista, pues vayan por ella, y ahora se acabaron más rápido, porque desde el día de inauguración, pues ahí estuvo Bateando 300 con todos los aficionados, se les entregó a una buena cantidad de aficionados la revista de Bateando 300, no tuvimos un tiraje de 12,000 y fracción como hubo en esa gran entrada del viernes 5 de abril, pero sí alcanzó para darles a todos los aficionados que estuvieron ahí presentes, que estuvieron pendientes temprano, se les entregó su revista de Bateando 300. Ayer yo ya estuve aquí por mi revista Cielito Querido ahí de Parque Puebla. De plano. Ya, tuve que ir hasta allá. Bueno, queremos dar la más cordial bienvenida a uno de nuestros nuevos patrocinadores, Semitas Natalia. Semitas Natalia, que sigue con la tradición de la semita beisbolera en Puebla, ahora más cerca de ti, en 13 Oriente 406, local 2, en la colonia El Carmen. Estas son las de la famosa Güera, para que ustedes las ubiquen, y las ubican perfectamente bien, Semitas Natalia, Semitas La Güera, para que las prueben en el Parque Hermano Cerdán, y si no, bueno, ahí precisamente en la 13 Oriente 406, local 2, en la colonia El Carmen, que es patrocinador de Bateando 300, al igual que Sorteos UPAEP, transformando realidades. Bueno, vamos a arrancar con la información, Randolph, vaya inauguración. Yo creo que esta situación del juego inaugural siempre causa una gran expectativa con los aficionados, pero esta inauguración tuvo varias cosas distintas. Primero, la puntualidad. Uh-huh. Segundo, la organización. Tercero, la emotividad. Y yo diría que como un cuarto punto adicional, el lleno total, que viendo números y viendo, y ustedes lo podrán corroborar, no ha habido una inauguración random desde que los Pericos regresaron en el año 2000 que se hubiera llenado a tope el estadio. Normalmente vemos llenas las butacas de central, preferente y lateral, y dices, ya se llenó, aunque queden algunos huecos en general. En inauguración no se había llenado, al menos en estos últimos 19 años, como se llenó el 5 de abril. No cabía nadie en ninguna localidad. Entrada espectacular la que hubo en el Estadio Hermano Cerdán, muchísima expectativa, lo decíamos, la que generó los Pericos de Puebla, esta nueva era del béisbol en la Angelópolis. La afición termina respondiendo, desde luego el agradecimiento a todos los seguidores que se dieron cita, no solamente en el juego inaugural, sino en general en toda la serie de fin de semana, que hay que destacar también la gran entrada que hubo el sábado, la gran entrada que tuvimos el día de ayer, respondiendo la afición de buena manera. Y con respecto a la inauguración, una ceremonia que también arranca muy puntual, como bien lo comentas, que tuvo invitados de lujo. Estuvo sí. Javier Salinas, el presidente de la Liga, estuvo Ana Gabriela Guevara, la directora general de la CONADE, estuvo Rosy del Castillo, que bueno, ella fue la encargada de hacer el lanzamiento de la primera bola. En fin, una ceremonia de inauguración que dejó contentos, desde luego, a todos los que se dieron. Sí, 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 la verdad es que sí, sí quedó contenta la gente. Denos su opinión, amigos, de qué les pareció la inauguración del Estadio Hermano Cerdán, qué les pareció el estadio, qué les parecieron las cosas nuevas que hay, qué cosas les gustaría también cambiar. Digo, sé que el tema del estacionamiento es algo que tiene a la gente pues un poco molesta y también un poco preocupada, ¿no? Porque ha sido un abuso lo que se ha presentado en estos días, y es que la situación de que el estacionamiento pertenezca a una parte, supuestamente había un acuerdo, además ya la directiva de Pericos trabaja fuerte para que esto no vuelva a ocurrir. Sabemos que el tema del estacionamiento se cuece aparte, pero en el estadio, ¿qué fue lo que más les gustó? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Qué atractivo les parece el más interesante? ¿Qué quieren ver de los que no fueron y han visto qué hay en el estadio? ¿Qué les gustaría probar primero? Digo, hay muchas zonas ya
distintas de bastante entretenimiento para que lo aprovechen: la zona Kids, la zona de los asadores, la zona de McCarthy's, la zona de Azulejos, la zona, la misma tienda, las pantallas que hay, las televisiones que hay en los pasillos del estadio, la pantalla gigante, las pizarras electrónicas. ¿Cuál fue la zona que más les gustó de esta inauguración y qué fue también lo que más les gustó en esta inauguración? A mí particularmente me gustó mucho la forma en que la gente le aplaudió a la familia Miguel. Sí. No me había tocado ver que a un directivo le aplaudieran de esa manera, a Pepe Miguel y a don Alfredo Miguel Afif, que cuando los presentamos, la verdad es que la ovación fue tremenda, ¿no? La gente sabe el esfuerzo que ha hecho la familia Miguel por estar en el béisbol, por mantener el equipo aquí en Puebla y las cosas que se han logrado en muy poco tiempo, ¿no? Me parece que de entrada eso fue muy destacado. Y luego, bueno, pues los momentos estelares, ¿no? Con Rosy del Castillo haciendo el lanzamiento de la primera bola, Rosy que fue la primera mujer orgullosamente poblana en jugar béisbol a nivel profesional, y el caso de Ana Gabriela Guevara, que digamos hizo el lanzamiento ya de cierre de la inauguración, teniendo como catcher además a Carlos Chispa Gastelum, que todos sabemos que no pudo jugar estos partidos de inauguración por la operación a la que se sometió el sábado. De modo que yo creo que en general todo estuvo muy padre. A mí lo que más me gustó fue esa ovación a la directiva, bien merecida, porque aunque el equipo gane, pierda, le vaya bien, le vaya mal, que todos esperamos que le vaya muy bien, pero de no ser así, la gente ha apreciado el esfuerzo que ha hecho la directiva por tener un equipo ganador y, por supuesto, las presencias de estas dos extraordinarias mujeres y destacadas atletas en nuestro país. Que yo también me quedo con un tema de la afición. Yo voy a quedarme con el comportamiento que tuvo la afición a lo largo del juego, siempre metida, siempre apoyando, tratando de divertirse, desde luego, entrando en ambiente con la música, con los diferentes atractivos, y que además en el primer juego tuvimos cuadrangular de Nick Torres y dos jonrones también por parte de Dani Ortiz. Entonces, en tres ocasiones, vuelacercas que pusieron de pie a los aficionados en el Hermano Sánchez. Fue emocionante ese primer partido de toma y daca. Ganaron los Piratas 6-4. Una salida poco consistente de Casey Harman, del cual se espera mucho más. Y del otro lado, Charlie Rosario, que tampoco lució demasiado, pero en el duelo de bullpen terminó saliendo adelante el equipo de los Piratas de Campeche con la victoria para Antonio Garzón, la derrota para Sasaki Sánchez. Un juego que fue realmente parejo, fue muy intenso, fue muy bueno. Incluso la gente se fue aplaudiendo del estadio, se fue contenta, además de los juegos pirotécnicos que hubo al final del partido también, independientemente del resultado. Ya el sábado la exhibición de Travis Vanguard fue sensacional, con esas 5 entradas sin permitir carrera, otra vez cuadrangular de Dani Ortiz, home run de Alberto Carreón, home run también de Antonio Lamas, que lucieron en gran forma. Carreón ya en ese partido, que pegó 3 imparables. Checo Pérez, que agregó otros 3. Una ofensiva de 17 hits de los Pericos, que terminaron ganando ese partido tranquilamente por 13-5. Termina dejando muy buenas sensaciones la ofensiva por parte de los Pericos de Puebla. Bien lo comentas, prácticamente todos pegando de imparable. Sobre todo lo de Nick Torres, ya desde la pretemporada venía demostrando las cualidades que tiene este pelotero, y en estos 3 primeros juegos dejándolo de manifiesto con 6 imparables, con esos 2 cuadrangulares. Realmente uno de los mejores hombres que tiene Pericos a la ofensiva. Sí, sin duda. Nick Torres va a aportar muchísimo, con tremendo poder, muy buena defensa, buena velocidad. Habrá que ver cómo se adapta al picheo de la Liga Mexicana. Y bueno, ya el juego de ayer domingo, que fue pues, francamente una rareza, porque el partido estaba 2-1 al llegar a la 6ta entrada, con un duelo de serpentina muy interesante entre Manuel Flores y Félix Dubront. Sin embargo, en la 6ta entrada pues vino un ataque importante por parte de los Piratas, que se fueron adelante por 6 carreras contra 1, y posteriormente ese ataque de 10 carreras en la 9ª, que le dio ya una ventaja de 16-1 al equipo de Campeche. Todavía Pericos peleó hasta el final haciendo un rally importante, pero ya no alcanzó, con otro home run por parte de Nick Torres, por ahí Alberto Carreón anotando. Falta todavía que se acoplen las cosas, ¿no? Realmente el juego de ayer fue algo completamente extraño, no porque los Piratas hayan ganado, ganaron con todas las de la ley, digo, pues jugaron mejor pelota, batearon más, ganaron el partido, ¿no? Además de una gran actuación en el centro del diamante por parte de Manuel Flores y Dubront, que estaba manteniendo el duelo, ¿no? Hasta llegar a esa 6ta entrada, que da la impresión de que vino un poco a menos. Pero son cosas de inicio de temporada. Cuando se pierde un partido de esa manera, ni un equipo es tan bueno ni el otro es tan malo. Son cosas de inicio de temporada. Pericos
poco a poco irá encontrando el ritmo que le vimos, lo que son las cosas, ¿no? Oaxaca, por ejemplo, no le ganó un solo juego a los Pericos en la pretemporada, pero barrió en la serie a los Olmecas de Tabasco. Pericos no perdió un partido desde el 17 de marzo, claro, hablamos de pretemporada, y ahora le tocó perder un par de juegos en el inicio de la campaña. Este es el inicio apenas, me parece que más allá del resultado de ayer, que fue escandaloso, que para algunos fue preocupante, hay quien dice que ya hay que sacar a no sé quién, que ya hay que correr a no sé cuál, hay que llevar paciencia, ¿no? Quedan 117 partidos de temporada y este equipo es un hecho que va a estar en la pelea. Es un muy buen equipo el que tiene Pericos de Puebla. Sí, de acuerdo, y es apenas la primera serie, vendrá serie en gira para el equipo de los Pericos de Puebla, son dos de manera consecutiva toda esta semana, a partir de mañana en el Parque Centenario, 27 de febrero allá en Villahermosa, ante los Olmecas, martes, miércoles y jueves, y bueno, ya el fin de semana estarán pagando la visita allá en Nelson Barrera de Campeche. Los Olmecas, que bien lo comentas, llegan de ser barridos ante los Guerreros de Oaxaca. Sí, no ganaron un solo partido. Mándenos sus comentarios acerca del juego inaugural, de lo que fueron los tres partidos de inauguración, de lo que fue el parque, hermano Cerdán, ¿qué les pareció? Mándenos sus comentarios, aquí estamos con mucho gusto, estamos regalando hoy tenemos tres premios para todos ustedes. Tenemos la sudadera de Bateando 300, que ya la pudieron ver posteada en nuestras redes sociales desde temprano, la sudadera muy bonita de Bateando 300, que se la pueden ganar, y es una sudadera además tipo béisbol, ¿eh? No crean que es una sudadera común, es la sudadera de manga 3/4, mangas azules, y el logo de Bateando 300, que bueno, pues mucha gente la ha pedido, la empezó a lucir el joven Cracker, primero en la Liga Zaragoza, luego ya se la vieron ahí en el estadio, dijo, yo quiero una como la del joven Cracker, esa que te queda perfectamente bien, sí. Esa sudadera, está muy padre la sudadera, y obviamente vamos a tener más, en próximas semanas vamos a seguirles regalando aquí en Bateando 300 esta sudadera beisbolera para que la utilicen, además sirve para hacer ejercicio, para ir al campo de repente al estadio a ver otro juego, a ver a los Pericos, en fin, y también tenemos para dama y para caballero un par de premios más con un pants color gris muy bonito también, que lo pueden ver posteado en nuestras redes sociales, cortesía de Modela Boutique, al igual que la playera de Licra, también color azul, que está sensacional. Mándenos sus comentarios y aquí seguimos comentando de Bateando 300. Vamos a pasar algunos saludos, si te parece bien, de parte de nuestros amigos que nos siguen completamente en vivo. Recuerden darle like y compartir el programa. Saludos para Adriana Pérez Ramírez, Israel Herrera dice aquí reportando, manda saludos a los dos. Federico Muñoz Jiménez dice, excelente experiencia la que tuve ayer en el juego de Pericos, dice que muy bonito el estadio. Saludos para Mafe López, para Claudia Rivera, para Ursino Contreras, dice saludos al pie del cañón para el mejor programa de béisbol, disfrutando además del juego entre los Yankees y los Astros. Muy bien, muy bien. Rafael Meneses pide que lo apuntemos para la rifa. Saludos para Lucecita Sosa, para Ricardo Rubén Bárcenas. Nos pregunta que qué opinamos de la actuación de Erlis Rodríguez. Bueno, hasta ahora Erlis ha mostrado muy poco de lo que puede hacer. Él va a despertar, ¿eh? Erlis tiene gran calidad, no cabe duda. Nada más hay que tener en cuenta que Erlis también tiene una gran competencia, ¿eh? Uh-huh. Erlis es un pelotero que ha demostrado tener muy buen bateo, buen brazo, buen guante. Nos regaló algunas buenas atrapadas. Una atrapada que hizo entre Rice Center tirando de cabeza espectacular. Pero en cuestión de bateo, un poco ansioso. Será cuestión de tiempo para que Erlis agarre su ritmo. Y bueno, además, Pericos tiene ahí para colocar, ¿no? Porque pues está Enrique La Víbora Osorio, está Alan García, el mismo Checo Pérez, en la lista de espera está Merrickov, en fin, la verdad es que lo de Erlis todavía habrá que darle tiempo, apenas van unos cuantos turnos, ¿no? Saludos también para Iván Cuautle, felicita por el programa, si lo podemos apuntar para la rifa, para Chio PM, Lorelí Merino, saludos también para Borrego José, para Lalo Rojas, dice que fue muy emotiva la ceremonia de inauguración porque al principio del año pues era incierto el regreso del equipo. Uh-huh. Saludos también para Roberto Raúl Acosta, para N. Riz, que dice que bueno tener una temporada más en Puebla, en general todo bien. Y bueno, Lorelí Merino también nos comenta que todo bien adentro. Y lo que más le gustó es la pantalla, el ambiente y el empeño del señor José Miguel y toda la directiva que se involucran con el equipo y con la afición. Muy bien, nos pide Ernesto Guzmán que lo apuntemos para la rifa y a Pati Silva también que la anotemos porque no pueden conectarse de manera directa al programa de Bateando 300. Miren, vamos a informarles que vamos a tener ya Bateando 300 próximamente desde la fanpage de Bateando 300, porque el tema de los seguidores está provocando que Facebook ya no permita más comunicación, porque pues es una página, vaya, pues de lo más común, ¿no? Alcanza el número de seguidores que Facebook permite y hasta ahí tiene que quedarse. Entonces, para que estén pendientes, desde la fanpage de Bateando 300
Ya les estaremos compartiendo el programa, las páginas que normalmente lo pueden ver, pero bueno, para irlos poniendo al tanto de eso, ¿no? En los siguientes programas, para no tener ese problema y entonces todos se comuniquen a través de la fanpage de Bateando 300. Por cierto que, bueno, queremos hacer un importante anuncio, ¿no? Referente a las transmisiones de los Pericos de Puebla. Como ustedes saben, la situación con la estación que antes transmitía los juegos, concretamente Grupo Tribuna Comunicación, no llegó a un acuerdo con la directiva de los Pericos para transmitir los juegos esta temporada. Diferentes situaciones obligaron a que el club buscara una opción emergente, porque lamentablemente las decisiones se tomaron con muy poco tiempo de anticipación, de modo que la directiva de Pericos tuvo que tomar una decisión emergente, para lo cual apoyó la estación de radio 1280M ABC Radio Puebla con pues una serie de autorizaciones y una serie de gestiones que tuvieron que hacerse también con Organización Editorial Mexicana, que está en la Ciudad de México, de donde es el periódico Esto, uh-huh. De donde están varios periódicos, revistas, estaciones de radio. Es una empresa grandísima, es un gremio grandísimo, de modo que esta situación de estar ahora en ABC Radio ha sido difícil para algunos aficionados. Hay quien está a gusto con la señal, quien no está a gusto con la señal. El tema es que este fin de semana, Randolph, tuvo que ser un fin de semana de emergencia, porque no dio tiempo las cuestiones de cierre de contrato, de acordar cuál sería el costo por el tiempo aire. Una serie de situaciones provocaron que la transmisión pues se sacara de forma improvisada. La sacamos de forma improvisada. Los que la escucharon bien a través de la 1280 de M, qué bueno. Los que no pudieron oírla correctamente o por alguna razón algo se complicó, digo, no nos queda más que ofrecerles una gran disculpa, pero no hubo mucho tiempo para hacer pruebas, para hacer todo lo que conlleva que una estación de radio esté ahí al frente, ¿no? Pericos tiene su nueva casa ahora con ABC Radio y ya se está trabajando para que pues los siguientes partidos en casa se tenga pues una señal nítida. Me parece que de las cosas que la gente un poco se quejaba era del tema de la señal, que creo que en AM de cualquier manera en la estación anterior pasaban estas cosas, pero el streaming funciona muy bien, en TuneIn funciona muy bien. Obviamente el ruido este que nos dicen es que se mete mucho el ruido. Otra situación de emergencia que tuvimos que solucionar ahí rapidísimo, ¿no? Así como en los tiempos de los picapiedra, tuvimos que utilizar el teléfono y una serie de cosas para que la transmisión saliera. Pero créanme que es algo que ya se está tomando en cuenta por parte de la directiva, por parte de ABC Radio y por parte de nosotros también. Y que además, afortunadamente, gracias también al esfuerzo de esta nueva directiva de los Pericos de Puebla, pues hay una multiplataforma para seguir los juegos en el hermano Cerdán. Se han podido seguir a través de IM Sports, a través del paquete de Internet TV, por supuesto a través de ABC Radio, en la 1280 de AM, y pues la transmisión de Facebook Live Audio, que también pues les llevamos a través de la página oficial de los Pericos de Puebla, precisamente en esta red social. Estén muy pendientes de cómo queda la situación esta de las transmisiones en gira, porque hasta este momento la transmisión de los Pericos sería a través de la fanpage de los Pericos de Puebla, Facebook Audio, a través de la fanpage. El tema de la imagen, acuérdense que la Liga Mexicana tiene derechos de imagen, de modo que pues para todos los que ven el audio en Facebook y dicen, ¿dónde está la imagen? Bueno, pues es porque no lo puedes tomar así nada más y subirlo, ¿no? Hay una serie de derechos y de reglamentos que hay que seguir. Cuando se tiene autorizado poner la señal en Facebook Live, en imagen, se pone. Cuando no, pues tiene que ser audio. Ahora, puede ser que esta misma semana, para que vean nada más a qué marchas forzadas está trabajando, puede ser que esta misma semana ya en ABC Radio también se puedan escuchar los juegos de Pericos en gira. Puede ser. Hasta este momento solamente podemos asegurarles que estaremos a través de la fanpage de Pericos. Ahorita ya un amigo me preguntó, oye, ¿qué pasó? ¿No fuiste a la gira? ¿Ya te corrieron? No. O sea, nos vamos en un rato. Mañana vamos a estar por allá en el partido de los Olmecas de Tabasco. Nos vamos en un ratito más para agarrar el autobús hacia Villahermosa. Pero destacar, de entrada, ahorita en este momento es la fanpage de Pericos. Pero es muy probable que esta misma semana, quizá mañana, se pueda tener en ABC Radio. Y por supuesto invitar a los aficionados a que estén muy al pendientes de las redes sociales para que precisamente pues no se pierdan algún detalle si es que hay un cambio para esta serie. Redes sociales de Pericos y redes sociales de Bateando, para que estén perfectamente bien informados de cómo queda la situación de las transmisiones. Y en televisión, bueno, pues la verdad es que muy a gusto a través de IM Sports, un equipo que trabaja bastante bien, ¿no? Muchas cámaras, muchos tiros de cámara muy interesantes que se tienen en la transmisión, en internettv.tv también, en las plataformas que hemos venido comentando. Bueno, entonces, a ver, después de la primera serie de la temporada aquí en casa, ¿los Pericos de Puebla peligran o no peligran visitando Tabasco y visitando Campeche en esta semana? Para mí no, el equipo ha demostrado que tiene bateo, que ofensivamente
no carece de nada en este arranque de temporada. Son algunas conclusiones positivas, otras un tanto negativas las que habrá sacado Enrique Elche Reyes después de esta primera serie. Obviamente se habrá dado cuenta de con qué lanzadores, cómo los puede utilizar, en qué entradas, en qué situaciones, en cuestión de relevo para mejorar en estas series en gira. Y lo que te digo, ofensivamente solamente vimos dos variaciones con respecto al line-up, el tema de Antonio Lamas e Ismael Salas alternando como sexto en el orden y en la antesala, y el caso también de Oscar Sanay y de Noah Pirio en la intermedia, también los dos teniendo buenas actuaciones. Algo que me comentó hace un rato Alfonso El Chato López y platicado con su cuerpo técnico es que Pericos ya hizo ajustes, ya empezó a hacer movimientos. Hay que destacar que salen del equipo presentando ya su baja del equipo Martín Sotelo y Omar Espinosa, y el caso de Vini Tarantola aparentemente va a ir a la Liga del Norte de México. Ya se hicieron los primeros tres cambios, van a llegar algunos peloteros que están por confirmarlos. Nada más les puedo decir que son gente de mucha experiencia, que han mostrado calidad, que ya los conocen en Puebla. Ya verán, cuando oigan los nombres se van a acordar de gente que ya estuvo en Puebla, que ya tuvo buenas actuaciones en Puebla, que viene a reforzar al equipo en esa zona del bullpen. Pero me decía el Chato, esto es un compromiso que hay, o sea, aquí hablándolo con el Che Reyes, con el cuerpo técnico, es de no vamos a estar especulando, no vamos a estar dando semanas enteras para que alguien reaccione. Si las cosas no empiezan a salir, tenemos que actuar, y si no empezamos a ganar, tenemos que actuar. De modo que la directiva inmediatamente se puso las pilas para hacer movimientos. La directiva, obviamente, la idea de ganar, de estar en los primeros lugares, y el cuerpo técnico también, ¿no? El cuerpo técnico también diciendo, bueno, necesito esto, necesito un perfil de pitcher así, necesito un jugador de este perfil, y los refuerzos en el pitcher de relevo van a anunciarse. Mañana deben estarse reportando ya con el equipo tres nuevos elementos de gran experiencia, insisto, dos de ellos ya estuvieron en Puebla, los dos lo hicieron muy bien, y me parece que esa parte se refuerza, ¿no? Pero entonces las bajas ahorita de Perico son Omar Espinosa y Martín Sotelo, que quedan libres, uh-huh, y el caso de Vini Tarantola, que pasa a la Liga del Norte de México con los Delfines de La Paz, que por cierto arrancaron también temporada. Sí, que en cuestión de la rotación abridora terminan cumpliendo tanto Casey Harman como Travis Vanguard, y el caso de Félix Dubront. Mañana veremos a Logan Durán, el cuarto abridor por parte de los Pericos de Puebla, de los extranjeros también, que tiene la novena verde. El tema de Josh Luke, que uh-huh, lo hemos visto poco, pero teniendo también buenas actuaciones el cerrador estadounidense. Ahí los ajustes de relevo, ya en espera de que pues puedan empezar a rendir resultados para esta serie en Tabasco. ¿Qué jugador te gustó más de los Pericos en este fin de semana? Yo me quedo con Nick Torres y con Dani Ortiz. A mí lo que más me llama la atención es el juego ofensivo. Claro. Y estos dos peloteros realmente terminaron destacando bastante. Destacabas lo de Nick Torres, bateando uh-huh, 6 hits, 6 anotadas, 2 jonrones, 545 de porcentaje. Dani Ortiz, que acumuló 3 cuadrangulares en sí, lo que fue el fin de semana. Yo me quedo, sí, desde luego destacando eso. Me gustó lo de Antonio Lamas, que el juego que jugó, la botó, ¿no? El juego que le dieron la oportunidad, la puso del otro lado. Carreón. Carreón, que tuvo actuaciones muy destacadas, ¿no? En un juego se quedó a un doblete, nada más de completar el ciclo. Me gustó mucho lo de Travis Vanguard, sí, como pitcher abridor. Me gustó Félix Dubront, 5 episodios. Después batalló y ya con el relevo, bueno, pues el partido se vino para abajo, pero creo que es de lo más bueno. Checo Pérez también estuvo conectando bastantes imparables. Es el inicio, es difícil hacer un análisis. Ahora, peligra Pericos en la gira por Tabasco y Campeche. Coincido contigo, me parece que Pericos puede ganar las dos series. Lo que pasó este fin de semana, la serie de inauguración, además juegos que normalmente son parejos cuando se juegan tanto en el Centenario de Villahermosa como en el Nelson Barrera de Campeche, yo pienso que no peligran los Pericos y tranquilamente pueden traerse 4 triunfos de regreso, ojalá que así sea, de esta gira, que sí es difícil, es pesada, es de picheo, es de jugar correctamente los fundamentos, en fin, pero Pericos sabe jugar perfectamente bien ese nivel de béisbol. Recuerden que estamos regalando la sudadera de Bateando 300 en este programa, la sudadera oficial de Bateando 300, para que se comuniquen con nosotros, denle like, compartan el programa. Tenemos también la playera de licra y tenemos también el pants para dama, cortesía de Modela Boutique. Esta es una presentación de Sorteo Supaep, transformando realidades, y también de Semitas Natalia, siguiendo la gran tradición
beisbolera de Cemitas Natalia en el Estadio Hermano Seogán y también en la Colonia El Carmen, como les decíamos hace un rato, para que los busquen y no se queden sin su cemita de la famosa güera, que ya saben que son deliciosas, son muy ricas y bueno, pues las tienen además perfectamente a su alcance para que no se las pierdan, los busquen. Me parece que en ese aspecto ha sido una gran tradición de muchos, muchos años de Cemitas Natalia, también conocidas como Cemitas La Auténtica, que están precisamente en la 13 Oriente 406, local 2, en la colonia El Carmen, las Cemitas de La Güera, la presentación de Bateando 300. Tenemos varios saludos. Saludos para Lucio Armando Hernández, manda saludos al programa, dice que si lo podemos apuntar para la rifa y comenta que vamos por esas series en carretera. Adrián Baeza también, que lo apuntemos para la rifa. Saludos para Cristal Zárate, para Roberto Raúl Acosta, para Arturo Muñoz, Arturo Méndez. Saludos también para Fernando Romero, que sí, nos comenta que el sábado Erlis Rodríguez realizó una atrapada espectacular, de acuerdo, ahí en el Jardín Central, luciendo Erlis. Pedro Galaviz dice, saludos Mike, ¿quién hará la crónica de los partidos de visitante de los Pericos? Nosotros, un servidor, amigo, un servidor, ahí vamos a estar. Queríamos llevarnos al joven Cracker, pero tiene que atender autógrafos acá de este lado, entonces no puede acompañarnos. Vamos a estar ahí, amigo, vamos a estar ahí. Ha habido muchas especulaciones al respecto. Nosotros ahí vamos a estar en los juegos de los Pericos, tanto de casa como de visita. Insisto, los de visita hasta este momento solamente en la fanpage de los Pericos de Puebla. Hasta este momento. Ojalá que se pueda completar el acuerdo para que ya a partir de mañana pues estén también a través de ABC Radio, 1280 de AM, la nueva casa del béisbol. Saludos para Germán García, dice que ojalá ganen las dos series en gira. Fernando Romero, que lo apuntemos para la rifa. Fernando Rayón dice, como todo se gana y se pierde, pero la excelente narración nunca falta. Hombre, gracias, muchísimas gracias. Hemos hecho una mancuerna ahí muy interesante, el joven Cracker y un servidor, que hemos estado partiéndonos como en cinco, ¿no? Para poder sacar la transmisión, pero con mucho gusto. La verdad es que muy contentos, muy, muy apasionados del Rey de los Deportes, ya lo saben. Y ahí nos vamos a estar esperando a través de las 12:80 cuando el equipo esté de regreso. Pericos regresa el martes 16 de abril en Semana Santa para enfrentar a los Algodoneros de Unión Laguna y posteriormente a los Zaraperos de Saltillo, que se habían convertido en el equipo norteño más odiado por los Pericos. Ahora, bueno, otras condiciones obligan a que el equipo que más se está también esperando, también de Coahuila, pero bueno, primero será con los Zaraperos, ya después habrá tiempo para enfrentar al equipo de Acereros, que seguramente tendrá una gran rivalidad con Pericos, tanto en Puebla como en Monclova, una rivalidad fresca, un pique fresco que quedó entre estas dos novenas, y eso es bueno para la liga, eso es bueno para la liga, pero hubo un momento en que Saltillo fue uno de los equipos que la gente de Puebla quería enfrentar y ganar, porque se dieron varios enfrentamientos, tanto en temporada como en postemporada. Sí, saludos también para Venancio Lorenzo, dice que está siguiendo el programa desde Querétaro. Brandon Morales, buenas noches a todos, y que lo apuntemos para la rifa. Saludos también para Isabel Arteaga, que dice que también se quiere ganar la sudadera. Bueno, pues participen. En un momentito vamos a pasar a la rifa. Varios acontecimientos a destacar. La inauguración de forma oficial del Estadio Alfredo Harpelú, con la serie del clásico del béisbol mexicano entre los Diablos y los Tigres. La serie se la llevaron los Tigres, a final de cuentas, con victorias sábado y domingo. Un conato de bronca que se presentó con Paco Córdoba, que estuvo muy activo con el bat, un diálogo ahí fuerte con Jafet Amador, Jafet que se convirtió en el primer bateador que conecta cuadrangular en un juego oficial en el Estadio Alfredo Harpelú. Una serie de récords y de reconocimientos que se dieron por ser la primera vez que se jugaba un partido de temporada de Liga Mexicana en este escenario, pero los comentarios, bueno, pues son que es un estadio de lujo, súper a gusto, llenos totales también, sobre todo el viernes en el partido de inauguración, y bueno, pues esta es una de las páginas históricas que tiene el béisbol mexicano con la apertura de un estadio, ahora sí, por primera vez, casa, propiedad de los Diablos Rojos del México. Jamás en su historia los Diablos habían tenido un estadio que fuera suyo, nunca, increíble, el equipo más laureado del béisbol mexicano nunca había tenido su propio estadio. Ahora, este 5 de abril, lo tuvo por primera vez. Sí, desde luego, con diversas opiniones de los aficionados de los Diablos que se dieron cita en esta primera serie oficial, pues extrañando lo pequeño. Bueno, ya extrañaban el Fray Nano. Que era el Fray Nano, correcto. Fueron a final de cuentas 4 años los que estuvo el conjunto de los Diablos ahí jugando como local, pero las comodidades,
la capacidad también del inmueble y desde luego toda la tecnología que presenta el estadio Alfredo Harp, pues también ya conquistando a los seguidores. Sí, de acuerdo. Yo creo que era cuestión de tiempo para que se diera finalmente la llegada de este nuevo escenario y será cuestión de que se acostumbre, nada más. Además de que tocó en una serie de mucha gente, ¿no? Una serie que lleva muchos aficionados de los Tigres y muchos aficionados de los Diablos. Ese capítulo fue importante, otro capítulo importante, el retiro de Jaime Brena, la despedida de este pelotero oaxaqueño, segunda base de los Guerreros de Oaxaca, que durante muchos años defendió estos colores, que yo recuerde una sola temporada, Jaime Brena salió de la organización bélica para jugar, si no mal recuerdo, en el equipo de Chihuahua, probablemente donde llegó a cubrir la segunda base por el equipo de Oaxaca, Omar Mendoza, que era un jugador de condiciones similares, que jugaba el infield, pero que bateaba a la zurda, a la derecha, en fin. Brena fue un símbolo de los Guerreros, como lo ha sido Eric Rodríguez, su catcher. Brena además es oaxaqueño, y eso lo convertía en un personaje que la gente siempre aplaudía. No estoy seguro, hay mucha gente que ya se está alocando con que Jaime Brena es un futuro miembro del Salón de la Fama. A ver, vamos con calma, ¿no? Brena era un buen jugador, pero no ganaba muchos guantes de oro, no era un champion bat, no era un jonronero, era un ídolo oaxaqueño, pero no estoy tan seguro de que esté a las alturas de un Salón de la Fama, ¿no? Habrá que ver en 5 años el tema de las votaciones y demás, pero sí se retira un gran jugador de béisbol y un símbolo del béisbol en Oaxaca. Sí, un ídolo de los más respetados y seguidos, desde luego, por la afición allá de los Guerreros de Oaxaca. Comentabas apenas el caso de peloteros oaxaqueños. Vini Castilla, sin duda, el más exitoso, pero como tal que jugara para la franquicia de los Guerreros, lo de Jaime Brena. Así es. Punto y aparte. Sí, definitivamente ese fue un acontecimiento importante, muy emotiva, por cierto, la despedida de Brena. De esas despedidas que sorprenden, ¿no? Porque toda la pretemporada incluso la jugó, se estuvo preparando, en fin, y de repente al iniciar la campaña es que anuncia esto, ¿no? De que se va precisamente de los Guerreros. Y el otro acontecimiento importante, lo de Saúl Soto, que llega a 400 dobletes, este veteranazo, en algún momento receptor de los Diablos, después pasó a los Acereros de Monclova, luego se convirtió en un ídolo con el equipo de Aguascalientes, y bueno, pues Saúl llegó a 400 dobletes, metiéndose un selecto grupo de 9 bateadores que han logrado 400 o más dobletes. Y además teniendo un excelente arranque de temporada en este 2019, de los líderes en carreras producidas fueron 9 las remolcadas que consiguió Soto en este fin de semana, desde luego que se irán acumulando con las actuaciones que tenga. Y 4 equipos también en estas primeras series que, bueno, ganaron por barrida. En el norte, los Acereros, los Sultanes de Monterrey y los Tecolotes de los Dos Laredos. Y en el sur, solamente el caso de los Guerreros de Oaxaca, que, bueno, barrieron la serie ante los Olmecas de Tabasco. Efectivamente. Bueno, y también destacar, amables amigos, que para lo que vendrá en estas semanas de vacaciones, porque pasando esta semana, pues viene justamente la semana mayor, la Semana Santa, ¿no? Para que estén muy pendientes de las promociones que tendrá Pericos, nosotros vamos a tener para ustedes el próximo lunes boletos para que se vayan toda la semana al béisbol, para que se pueda seguir promoviendo todo esto en los diferentes medios de comunicación. También estarán encontrando la posibilidad de ganarse boletos, así que estén muy pendientes de la información que tendremos para ustedes. Obviamente ahora con esta gira que tienen los Pericos en Villahermosa y en Campeche, les estaremos presentando diferentes materiales aquí en pues estas redes sociales de Bateando, para que sigan a detalle lo que pasa con los Pericos, con materiales de diferente tipo exclusivos para que estén muy de cerca con el equipo de los Pericos de Puebla. Se ve una semana muy interesante de visitante y después la semana de local, que igualmente será intensa, será importante contra los equipos de Laguna y contra el equipo de los Zaraperos de Saltillo. Entonces, bueno, pues destacar el arranque de 1 ganado y 2 perdidos para Pericos, tratando de colocarse en 500 otra vez mañana mismo. La rotación de abridores de Pericos que va con Logan Durán para el día martes, Mauricio Lara probablemente para el miércoles, o Enrique Oquendo y Lara para el jueves. Ahorita de entrada Pericos se va a ir con una rotación de 6 abridores. Ya tiraron Casey Harman, ya tiró Travis Vanguard, ya tiró Félix Dubront. Toca el turno a Logan Durán, toca el turno a Mauricio Lara y Enrique Oquendo. Esto quiere decir que si con esa rotación de 6 se va a echar Reyes, entonces en Campeche tirarían exactamente los mismos que vimos en Puebla. Harman, Vanguard y Dubront.
que a Logan Durán, a Mauricio Lara y también a Enrique Oquendo ya los vimos haciendo labor de bullpen en esta primera serie. Sí, sí, que mucha gente decía, ¿por qué sacó a Mauricio Lara? ¿Por qué sacó? Bueno, es que no habían tenido actividad. Mauricio Lara está programado para abrir juegos, pero en ese momento le tocaba sesión de bullpen y por eso se tomó la determinación de tenerlo solo una entrada para tenerlo aceitado, ¿no? Que la verdad es que se vio muy bien. Es el arranque de temporada y se pueden dar estos lujos a veces los managers para sacar a sus lanzadores, pero en general la verdad es que la rotación luce bastante sólida. Ojalá que pueda mejorar todavía más a lo largo de esta semana. Los horarios de los partidos para que sigan a los Pericos: 8 de la noche de martes a viernes, nada más el de mañana es a las 9 porque hay ceremonia de inauguración en Villahermosa, Tabasco, ¿no? Entonces empezar alrededor de las 9 de la noche, ya te desvelas con la crónica del partido. Y ya para el juego de miércoles y jueves allá en Villahermosa, el horario habitual de los Olmecas a las 8 de la noche. A las 8, Campeche a las 8 el viernes, sábado a las 7 y domingo a las 6 de la tarde, los horarios contra los Piratas de Campeche. Bueno, en cuestión del béisbol de Grandes Ligas, destacar las actuaciones de varios peloteros mexicanos que han logrado destacar. Ya Alex Verdugo pegó su primer cuadrangular de la temporada con el equipo de los Dodgers. Gran actuación también de Julio César Urías, que tomó lugar en la rotación del equipo de los Dodgers, que no ha extrañado a Clayton Kershaw. Ha arrancado muy bien. Cody Bellinger ya llegó ayer a 7 home runs en lo que va de la campaña. Un arranque espectacular por parte del que fuera hace un par de campañas el novato del año. De modo que ha habido actuaciones destacadas. También es el inicio de la campaña, pero varios peloteros, bueno, pues se han dado tiempo. Christian Yelich, ¿no? Para ya inmediatamente pegar muchos cuadrangulares en estas primeras semanas, en estos primeros días de béisbol de Grandes Ligas. Por cierto, ya arrancó una serie tremenda entre Yankees y Astros de Houston. Sí, en la Liga Nacional destacar el desempeño que han tenido los Dodgers de Los Ángeles, marca de 8 ganados y 2 perdidos, ayer venciendo a los Rockies de Colorado y también con una extraordinaria actuación por parte de Max Muncy. El tema de Julio César Urías, que el día de hoy medios allá en los Estados Unidos cercanos a fuentes de Major League Baseball señalaban que todavía le quedará una apertura más a Urías antes de regresar al bullpen. Recordar que viene saliendo de una operación, que tiene una determinada cantidad de lanzamientos por tirar, y bueno, de ahí que solamente le quede una apertura en esta primera parte de la temporada para posteriormente pasar al bullpen. Que es normalmente el proceso que se lleva para estar ahí. El otro mexicano que destacó mucho fue Héctor Velázquez, sí, que también estuvo en el centro del diamante por parte de los Medias Rojas de Boston, que ojalá pues ahora le haga justicia a la revolución, ¿no? A Velázquez, que tuvo una gran temporada en el 2018 y al final ya no se le tomó tanto en cuenta, ¿no? A este elemento. Me parece que Velázquez podría formar parte precisamente de este equipo titular o de esta rotación de abridores que pueda tener Boston en esta temporada. Y bueno, los Padres de San Diego llamaron precisamente a Luis Urías. El Huicho regresa al Gran Circo luego de arrancar la temporada en AAA. Pelotero de 21 años, estaba jugando con el equipo de El Paso. Él es nativo de Magdalena, Sonora. Hemos platicado mucho de él, de este Luis Urías, que bueno, pues definitivamente va a pelear por un lugar en el cuadro con el equipo de Andy Green. Actualmente batea 3.33 en 4 juegos en la Liga de la Costa del Pacífico. Y bueno, pues el mexicano debutó de hecho desde el año pasado, en agosto, en un partido contra los Marineros de Seattle en Petco Park, y ya está listo para volver al mejor béisbol del mundo. Luis Urías, catalogado como el mejor prospecto mexicano de la actualidad. Sí, que yo al inicio de temporada decía que de quienes me gusta su actuación para este 2019 es tanto de Julio César con los Dodgers como de Luis Urías con los Padres de San Diego. Sí, habrá que esperar cómo va su desenvolvimiento. Deben tener una buena temporada sin lugar a dudas. Ahora, esta situación de la pelota y de los cuadrangulares, ¿no? ¿Cuánta polémica ha causado? ¿Es o no es la pelota la que está causando tantos cuadrangulares en la Liga Mexicana y en las Grandes Ligas también? Pues está, los números así lo están reflejando. Solamente en el caso de la Liga Mexicana ha habido 3 juegos por equipo, habrá que esperar, pero pues la comparación de cifras con respecto a temporadas anteriores y ahora con esta nueva pelota, Frank, pues sí. ¿Tú piensas que sí? Pues los jugadores dicen que no, pero yo me voy más con los números. Fíjate, yo, mira, lo único que alcanzo a ver en el tema es que, como diría Matías Carrillo, hay que darle a la bola. O sea, no podemos quitarle mérito tampoco a los bateadores por el trabajo que se está haciendo, y no porque la pelota esté un poco más ligera que la Rawlings significa que es más fácil dar jonrones. Por el amor de Dios, vamos a ubicarnos, es béisbol, sí. Es muy difícil. Hoy leía una estadística que sí, que la pelota Franklin, que ahora cualquiera, no cualquiera, a ver, párate ahí, dale a la bola, es muy difícil jugar este deporte.
Y el hecho de que la pelota esté más ligera, bueno, influye quizá para que haya más cuadrangulares, pero ¿por qué no pensar que el hecho de que la pelota esté más ligera puede influir también en el sur para que pese menos y rompa más, caiga más, o cinquee más, o patine más? O sea, no, me parece muy injusto ver el tema del cambio de pelota solo desde el punto de vista ofensivo. Me parece que vamos en un error en esa parte. Y que esta semana ya vamos a ver, por ejemplo, plazas como Tabasco, como Campeche, como el propio Mérida, que sí, ya los Leones van a estar jugando en casa. Vamos a ver también cómo es el comportamiento con esta nueva pelota. Nos pregunta Isabel Arteaga, dice, espero nos puedas contestar qué pasó con Pancho Perico. Bueno, son temas ajenos a nosotros. Lo único que sabemos es que ya no fue considerado, al menos en el inicio de esta temporada, para formar parte del grupo de mascotas, que Pericos es de los equipos que tiene dos mascotas. La verdad es que son temas muy hacia adentro, ¿no? Muy, muy, muy delicados, que quizás se tienen que tratar nada más pues a nivel oficina, ¿no? Uh-huh. Sería un poco irresponsable de nuestra parte decir una causa de por qué no está. Si no está ahí, es porque obviamente no hubo un arreglo de trabajo. Ya en algún momento pues les presentaremos quizá versiones, ¿no? Tanto de la directiva como del propio Pancho, pero pues esto es deporte profesional. Pues digo, no es Pancho, de Toño Coca, quien le mandamos un saludo, es Pancho como si fuera, pero a veces son condiciones que se presentan, ¿no? Ni hablar. ¿O tú sabes algo de Pancho Perico? Nada, yo solo he visto a Pepe, por eso. He visto a Pepe. Y también nos pregunta por acá Josué Salazar, gracias Josué, y ya se me hacía extraño que no me preguntaran eso, que qué va a pasar con la relación con Grupo Tribuna. Bueno, la relación con Grupo Tribuna, amables amigos, al menos de mi parte, yo he cumplido un ciclo, Randolph, en Grupo Tribuna. Son casi 18 años trabajando para la estación de Tribuna Comunicación y, bueno, pues estamos nosotros llegando al final de un ciclo. Nosotros estamos muy ligados al béisbol. La pasión de nosotros y del joven cracker que lo estoy convirtiendo de fútbol, es como pasarlo del mal al bien, ¿no? Lo estoy convirtiendo a la pasión del béisbol, pero la pasión de nosotros es el béisbol. Es el béisbol, los medios de comunicación, la radio es algo muy bonito. Fueron 18 años de gratas experiencias, de mucho aprendizaje al lado de don Enrique Montero Ponce y de pues toda la gente que forma parte de la directiva, de Mario Montero, el director general, de don Jaime García Calderón, el presidente del consejo, en fin. La verdad es que fueron muchos años de conocer grandes amigos, de estar con grandes amistades, de entrevistar grandes personalidades, de anécdotas, muchas veces tristes, otras graciosas, otras muy profesionales, las Copas del Mundo, que bueno, pues se cubrían de madrugada ahí en Grupo Tribuna. Se cumple un ciclo y nosotros pasamos a ser parte de las instrucciones y del amor por el béisbol, Randolph. Por eso es que, bueno, pues ahora los invitamos a que de querer continuar el seguimiento del béisbol, pues lo hagan a través de la nueva estación que tienen los Pericos de Puebla, ¿no? Sí, que seguiremos muy de cerca con toda la gente en las transmisiones de los Pericos de Puebla. Por supuesto, ahí estaremos en el estadio siguiendo muy de cerca al equipo y, claro, a través de Bateando 300 todos los lunes y a través de la revista, donde, bueno, pueden encontrar todos nuestros contenidos. Ahí está. Pues ya nos estamos despidiendo, amables amigos. Un servidor tiene que agarrar camino hacia Villahermosa, Tabasco, así que ya nos despedimos. Vamos con la rifa, ¿no? ¿Dónde está la producción? ¿Dónde está la producción? Vamos con la rifa de los premios que tenemos hoy. Parece que el productor ya se durmió, parece que llegó un poco cansado, ya se durmió. Bueno, vamos a pasar a la rifa. Los últimos comentarios, a ver, joven cracker, estamos regalando la sudadera de Bateando 300. A ver, aquí se las voy a mostrar. A ver, aquí está la sudadera. Bueno, ya sin el gancho, ¿no? Esta es la sudadera de Bateando 300 que estamos regalando hoy. Ahí está. Mira, muy bonita, ¿eh? La verdad, con estas mangas beisboleras. A mucha gente le gusta el tipo de mangas, sí, así, tres cuartos, ¿no? Ahí está. Este es uno de los premios que tenemos hoy. Y los otros dos premios son el pants para dama y la playera de licra para caballero. Para también que se vayan a hacer ejercicio. Y no olviden conseguir Bateando 300 en los puntos de distribución gratuita que les recordamos absolutamente todos los días. Bueno, finalmente apareció alguien de producción y ya tenemos aquí a los participantes para lo que es justamente los premios de esta noche. Vámonos primero con el pants para dama. Primero las damas, ¿no? ¿Me parece bien? Vamos con las damas. ¿Te parece que salga una dama? Hasta que salga una dama y si no regresamos el papelito. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. A ver si no nos retrasa el autobús, pero bueno. A ver, venga. La primera dama que salga se gana el pants que tenemos en esta noche, ¿no? Cortesía de Modelo Boutique. ¿Qué mano tengo?
No me digas, mira nada más. Andy Nos Solar. Andy Nos Solar es la ganadora. Bueno, supongo yo que es ganadora. Suponiendo que sea dama, y si no, bueno, pues ya le reclamas al joven Cracker el haber hecho esta impertinencia. Bueno, Andy Nos Solar, a ver si nos puedes mandar tu nombre completo, Andy Nos Solar, pero eres ganador o ganadora del Pants para Dama. Ahí está nuestro primer ganador, muchas felicidades. Vamos con la playera de Licra. Para caballero, una playera, estas Under Armour, color azul, muy bonita, estas que te hacen ver más de lo que eres. Me queda muy bien cuando voy al gimnasio. A ver, la playera Under Armour, venga. Para Borrego José. Borrego José, muy bien, felicidades, Borrego José. Un abrazo para nuestro buen amigo y felicidades. Ya nos estaremos comunicando con ustedes para explicarles la dinámica de la entrega de su premio, ¿no? Y nos vamos con la playera de Bateando 300, a ver. El premio estelar de hoy. El premio estelar de esta noche. La próxima semana vamos a tener más premios, pero además tendremos boletos para los Juegos de los Pericos, para que estén pendientes en Bateado 300. Esta es la zona de que se va. Para Chío PM. Chío PM. Volvió a ganar Chío PM la semana pasada, me parece, o antepasada. Chío PM ganó el premio estelar de la gorra de los Pericos. Esto sí es ser afortunado, Chío. Felicidades. La que siempre nos está siguiendo, las personas que siempre nos están siguiendo, pues obviamente tienen más posibilidades de ganar. Así que Chio PM se le vuelve a entregar su premio y muchas felicidades, se le entregará su sudadera de Bateando 300. Pues ya nos vamos con el Cracker, ahí te encargo, ¿no? Ahí te encargo el changarro. Yo me quedo, pero pues ya estaremos siguiendo muy de cerca las transmisiones de los Pericos de Puebla. Desde luego, pues todo el material, las crónicas que podrán leer pues en la página de la Liga Mexicana de Béisbol, claro, en los diferentes medios de comunicación. Y pues nos estaremos viendo el próximo lunes a las 8 de la noche aquí en Bateando 300. El próximo lunes aquí estaremos de regreso. Ojalá que nos puedan acompañar. Nos despedimos. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente semana. Mañana el Play Ball, poco después de las 8, quizá a las 9, desde Villahermosa, a través de la fanpage de Pericos. Si ya sale la transmisión también a través de ABC Radio Puebla, 1280 de AM, les estaremos informando oportunamente aquí en las redes sociales de Bateando. Gracias, Randolph. Saludos. Saludos, amigos. Que la pasen muy bien.